Muy bien, analiza y determina la extensión de k en la siguiente expresión. 3 veces seno de x es igual a 2k menos 1. Profesor, para hallar los valores de intervalo del valor seno, podríamos decir que acá, en este punto, el seno de 0 grados es 0. Y si hablamos acá, el seno de 90 grados es 1. Y acá estaríamos diciendo que el seno de 180 grados es menos 1. 0, 0, 0. Y acá el seno de 270 grados es menos 1. ¿Por qué? Evaluemos esa cualidad de las respuestas de cada función. Si yo, profesor, digo acá, el seno es la paralela al eje Y. Observa, aquí es 0, aquí va creciendo, acá crece más, acá crece, hasta que se vuelve el radio vector. Ahí está, que esto es 1. Luego decrece, ve, decrece, paralelo al eje Y. Decrece hasta convertirse a 0. Luego para abajo va haciendo valores, observa, pero negativos, hasta llegar de aquí hasta acá a menos 1. Para abajo menos 1. Es decir, el radio vector vale la unidad. Para este lado, entonces va decreciendo y llega a 0, crece a 0. De menos 1 a 0. Entonces, si nos hemos dado cuenta, profesor, los parámetros máximos sería entonces que la función seno de x es menor o igual a más 1 y mayor o igual a menos 1. Ahí lo tenemos. Por lo tanto, profesor, acá estaríamos manifestando. Yo tengo ahí el valor de 3 seno de x. Perfecto. Entonces, a esto, para multiplicarle por 3 veces, a todo le multiplico más 1 por 3, y acá menos 1 por 3. Y aquí sería menos 3 menor o igual acá a 3 veces seno de x menor o igual a 3. Esto, profesor, significa 2k menos 1. Reemplazamos bajo los datos que nos da, entonces, y estaríamos diciendo, profesor, que queremos el valor K. A ambos lados restamos menos 1, menos 4, menos 3, menos 1, menos 4, menos 1, pasa al otro lado, 3 más 1, 4. A ambos lados más 1, más 1, más 1, y acá menos 1 más 1 se anula. Luego lo dividimos, menos 4 entre 2, menos 2, y esto es K, y entre 2 es 2, entre 2, entre 2 y entre 2. Entonces, el conjunto solución de K, profesor, sería igual a cerrado menos 2, punto y coma 2 cerrado. Eso sería el intervalo de los valores de K que pueden tomar en la función seno. Tu amigo, el ingeniero Dino Sánchez Padilla.